El Paráclito que enviará el Padre será quien nos lo enseñe todo. Estamos ya avanzando en el tiempo de Pascua. Sabemos muy bien que la Pascua termina con esa solemnidad tan bonita de Pentecostés, esa conmemoración de la llegada del Espíritu Santo. Y por tanto la Iglesia quiere que empecemos a considerar que es el Espíritu Santo aquel que nos llevará hasta la verdad completa. Que Jesucristo es como un océano inmenso y claro, conocer a Jesucristo en su plenitud pues es muy difícil. Solo con el Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo podremos estar primero convencidos de que las palabras del Señor son palabras de verdad, pero en segundo lugar, además de convencidos, como profundizar. Nosotros creemos que el Señor reparte los siete dones: el don del temor de Dios, el don de la piedad, el don de la fortaleza, el don del consejo, el don de la ciencia, el don del entendimiento, el don de la sabiduría, y por medio de esos dones del Espíritu Santo, estos siete dones, el Señor nos va explicando quién es Jesús. El Señor, que es el Espíritu Santo, nos va explicando que somos amados del Padre. El Señor nos va convenciendo de esa profundidad del amor de Dios. Y por eso el Espíritu de la verdad será quien nos lo enseñe todo. Nosotros tenemos un maestro interior que es el Dios Espíritu Santo, que es como la gran promesa cuando Cristo desaparece de un modo visual, deja el gran protagonismo a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo es mi trato con el Espíritu Santo? ¿Le invoco? ¿Le experimento dentro de mí? ¿Le pido que me convenza del amor de Dios manifestado en Cristo? ¿Le pido que aumente mi fe? ¿Le pido que me fortalezca mi debilidad? Porque en definitiva, pues como que el que nos hace que todo lo de Cristo sea real en nosotros, el que hace que Cristo sea verdad, es el Espíritu Santo. Y por eso es bonito que comencemos ya nuestro trato más intensificado. Todo el año tenemos que tratar con el Espíritu Santo, es verdad, siempre. Pero en este tiempo de Pascua y sobre todo aproximándose la fiesta de Pentecostés, es bueno que le invoquemos más. Y es bueno sobre todo que le digamos: Espíritu de la verdad, guíame hasta la verdad plena. Enséñame que Jesús es la gran verdad de la humanidad y conociéndole a Él, conozco lo más importante y lo más grande.